Fala pessoal, aqui quem fala é o Pedro Darren. Eu queria só dar um adendozinho muito rápido aqui pra vocês antes de começar o vídeo. Por essa ter sido a minha primeira viagem que eu fiz aí pra fora e que gravei tudo, eu fui um completo idiota na hora de passar arquivos de um lado pro outro, né? E acabei perdendo alguns arquivos que eram até que importantes pra essa série, que não vão estar na série. Mas com sorte eu tive amigos brigadistas durante essa viagem e que gravaram bastante coisa também junto comigo e que as coisas que eu não consegui gravar, eu preenchi com os vídeos deles, então... Muchas gracias, amigos de la Brigada de Cuba! E sem mais delongas, o vídeo de Cuba. Aproveitem. Hoje acordei um pouquinho com frio, né? Eu tô até com um corta-vento aqui. É bom trazer, porque aqui em Cuba tá inverno, mas obviamente, né, não faz frio. Às vezes faz um friozinho só de manhã, faz um friozinho à noite, mas nada que mate. Ontem, eu, antes de dormir, que eu tava lá, né, mostrando o céu noturno, que não deu pra ver nada. Tava lá de boa, né, tipo, olhando o céu e pá. E aí, de repente, eu sinto uma picada no meu pé. Aí eu penso, puta que pariu, uma formiga me picou, né, tava de chinelo. Fui pegar o celular pra poder ver a lanterna, né, ver qual o tamanho da formiga. Era um escorpião. Um escorpião preto deste tamanho. Meteu-lhe o ferrão no meu pé. E eu saí correndo, mano, desesperado. Eu tava um pouquinho bêbado, assim, sóbrio, imediatamente. Saí correndo, desesperado. Ah, Hilda, um escorpião não me pegou, papapá. E aí o pessoal daqui, né, o médico que fica aqui, o pessoal do acampamento falou... Fica de boa, mano. Relaxa. Desse jeito, tá? Fica de boa, mania. Fica de boa, mania. Não existe nenhum animal venenoso em Cuba. Olha só. Quer dizer, o veneno, assim, de causar dor, vai causar, né? Eu senti dor pra caralho. Mas... Morrer, eu não vou morrer. Tá ligado? O cara só me deu duas aspirinas pra dor e fiquei de boa. Hoje acordei, tô vivo... A não ser que todo mundo morreu e eu vim pro céu. Estamos aqui já frente ao acampamento. E foi bem aqui, ó. Bem aqui que eu tava ontem. Que o maldito de Alacrán me pegado. Pero todo bien, todo vivo. Ahí vamos. Tudo isso aqui fica no solo mesmo. A gente não tira daqui. Porque ele serve também pra ajudar no solo. Então, pelo menos a gente não vai ter que tirar nada daqui, porque não, né, não é necessário. Tem umas aqui que não... Ai, caraca, bicho. Uma curiosidade é que tudo isso aqui, toda essa plantação, todo o acampamento que tá pra lá, tudo isso foi criado pelos próprios estudantes. Tem uma escola, não sei se dá pra ver, lá longe, acho que depois eu vou tentar mostrar. Foi construída pelo Fidel, e aí os estudantes de lá construíram aquela brigada, construiu esses campos aqui também, pra fazer o plantio. E eram jovens da minha idade, da idade assim, né, de 18 até 30 anos. E construíram tudo isso depois da Revolução lá de 59. E faziam esse trabalho de construir escola, brigada, todos os dias. Eram os jovens, os estudantes, a galera que não era tipo com experiência como pedreiro. Mas aprenderam porque tinham a necessidade de criar essas coisas. Já que o governo do Fulgêncio Batista só fez com que Cuba se tornasse um grande prostíbulo. Cuba, antes da Revolução, era um puteiro, né? Pra deixar mais claro, era um puteiro. Vinha a galera da máfia, dos Estados Unidos. Fulgêncio Batista, obviamente, era um pau mandado lá dos States. Tanto que quando aconteceu as batalhas, né? Entre o exército do Che, do Fidel, lá em Sierra Maestra, o Fulgêncio Batista, assim que soube que seu exército perdeu, ele vazou.
picou a mula de Cuba e fugiu para os Estados Unidos. Pero sí se siente como sí, algodón. Es como un algodón, esa es una seda. No, tócalo, no, no, mira. No, mira, no hace más nada. Es una seda. Ay, una seda. Sí. Aquí la, a ver. ¿Te gustas? Me dan miedo las arañas. Ah, araña. Ah, oh, esa. Pero no, es un nido de araña. Ah, el nido de araña. Pero es inofensiva, esta no, no es dañina. Sí, bueno, pero vamos. Que lindo. Sim, são muito bonitas. Já estamos acabando aqui, só falta só essa parte. Ali meio que já acabou. E tudo isso aqui vazio. Eu personalmente creio que Venezuela, a nível militar, deve iniciar já o processo de ocupação. Mas também sei que a vezes. O sea, que eso se dice muy fácil, ¿sabes? Y a nivel internacional diplomático, Venezuela ha sabido dar pasos muy concretos, porque lo que está buscando el Frente Sur norteamericano, lo que está buscando Estados Unidos es la confrontación armada. Ah, sí. Entonces, nosotros, a pesar de que es lo que quisiéramos, porque en nuestra ingenuidad creemos que podemos contra Guyana, la realidad es que nosotros no podemos contra Estados Unidos. Contra Guyana podemos, pero contra Estados Unidos no. No. Y al final, a nivel bélico, el tema, la lucha es contra Estados Unidos. Sí, siempre fue. Es contra la Exxon Mobil. ¿Contra cómo? Contra la Exxon Mobil. La Exxon Mobil es la petrolera, una de las petroleras más importantes de Estados Unidos. No queremos ir a una confrontación, pero debemos estar preparados a defender el territorio, a defender la soberanía, sin tratar de lastimar a nadie, pero al mismo tiempo siendo muy conscientes de que es una posibilidad de que haya una escalada en ese sentido. Entonces, está fuerte. Las reservas de petróleo de Estados Unidos les alcanzan para menos de un mes. Oh. Y es el país que consume el 37, casi 40% del petróleo del mundo. Y Venezuela es el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo. Sí. Nosotros no podemos explotarlo como quisiéramos. O sea, me refiero en cuanto a la refinación. O sea, explotarlo podemos, lo que no podemos es refinarlo. Y la razón por la que no podemos refinarlo es porque ellos mismos generaron los mecanismos para que los aditivos y los químicos necesarios para poder refinarlo, entonces no lo podamos recibir. Entonces, por cuenta de las sanciones, ¿eh? Sí, por los bloqueos y sanciones. Entonces, esas son las cosas que la gente desconoce de Venezuela. Es como, ¿cómo es posible que un país con tanto petróleo esté pasándola tan mal, ¿no? Y sí, nosotros también lo hemos dicho, también en la rabia a veces que tenemos de sufrir el ataque económico, nos paramos en esa realidad. Pero cuando vamos a leer entre líneas, es como, sí tengo petróleo, pero para comercializarlo debo utilizar el sistema Switch y debo utilizar el dólar. Sí. Si el sistema Switch lo controla el imperio norteamericano y el dólar lo controla el imperio norteamericano, entonces ya para mí comercializar petróleo se vuelve difícil. A nosotros además nos enseña eso que en la teoría sabemos, ¿no? Claro. Que es la importancia de este trabajo, algo que muy fácil lo subestimamos. A veces en algunos países de nuestros procesos, en cada espacio, hablamos de la revolución de oficina, ¿no? Que es muy fácil hablar desde la oficina y desde la comodidad de un escritorio, pero hay que venir a hacer el trabajo, hay que venir a trabajar con los campesinos. Su trabajo es muy importante, representa algo muy importante para los jóvenes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Porque es conocer de cerca cuál es la realidad cubana, que representa un símbolo de resistencia para el mundo, y poder entender y llevarnos esos aprendizajes a nuestros espacios. Entonces, le agradezco mucho por recibirnos acá y por todo lo que han hecho por nosotros en estos días. Bueno. Pusieron a discutir. No sé. 2009. Sí. Y antes vendió mucho billete, mucho. Sí. Ajá. Sí. Sí, gracias. ¡Mira, perrito! Olha o pique dos caras aqui, velho. Olha aquilo ali que virou bagunça já. Que isso.
Oh, mira qué lindo. El mundo está con Cuba. Sale bien. ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Está! ¡Sí! ¡La otra, la otra! ¡Mira, mira, mira! Llevo una vida ahora de soltero porque me divorcié hace poco. Ah, divorciaste. Vivía en la capital, pero retorné para acá. ¿Moraba en Habana? Sí. ¿Te extraña Habana o no? No, 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 no. Tengo dos niños, uno de 24 y uno de 28. ¿En Habana? Varón y hembra, no. En la zona de Oriente. Ah, sí, sí. En Gran. ¿Prefieres vivir en Artemisa hoy? Sí, sí, es preferible. La vida es menos agitada. Menos agitada aquí. Sí, ah. Sí. Me gusta hacer lo que hago. ¿Te gusta? Mis oficios. Soy multioficio. Me gustan. Sí. Me gustan lo que realizo, me gustan. Ajá. Porque estoy ayudando a la sociedad. ¿Piensas que estás ayudando a la sociedad? Sí, claro, claro. Y que avance esto y que todo el que venga a nuestro país se sienta mejor. Ajá. Mejor confort. Luchando por un mejor servicio. Sí. Para que no haya malos entendidos, ¿entiendes? Sí. De que comparaciones de un hotel con esto nunca va a ser igual, pero sí tratar de buscar la mejor comodidad. Sí. Arreglar lo que tenemos, que se sientan bien. Y sobre todo hacer relaciones, socializarnos. Uh-huh. Para que lleven la experiencia de cómo viven los cubanos en otros países. Y vean que el imperialismo dice una cosa y la realidad cubana es otra. Uh-huh. ¿No tienes voluntad de salir de Cuba? No, no, no. No, no, yo soy una persona adulta, uh-huh. No cumple ningún objetivo. Vaya a trabajar, a colaborar, pudiera ser. Sí. ¿Entiendes? Pero ese es el objetivo. ¿Tiene alguna preocupación cotidiana que te preocupas? No, 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 la vida social, normal. Uh-huh. Ver cómo quitamos el bloqueo este que no nos deja vivir tranquilos. Ajá. Mucha escasez de materiales, que todo el mundo lo sabe. Sí. Que después de la COVID hubo mucha escasez y en Cuba se ha recrudecido más. Sí. ¿Tiene algo específico que tal vez te extraña o no? No, 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 para específico así, normal, seguir viviendo la vida. ¿Tiene lo necesario? Claro, claro, para vivir hasta que Dios lo permita. Ajá. Lo que me preocupa es que estoy luchando por tener un hogar propio. Uh-huh. Porque tengo una renta ahora. ¿Estás viviendo en una renta? Sí. ¿Es una renta el gobierno que comanda la renta? No, o... no, no. No, no. Es una especie de convenio entre propietario y uno. Ah, sí, sí, sí. Que ellos te ayudan de una forma y tú lo ayudas económicamente de otra. Ah, sí. No es una renta ni explotadora y me beneficio yo. ¿Sí? Porque... las casas aquí no son muy, muy grandes. Sí. Y entonces ya cuando llega otra persona ya te... Uh-huh. Y uno trata de vivir solo, amplio. Entonces, todos se... En final, todos se ayudan. Sí, sí, sí. Uh-huh. Claro, por lo menos aquí tratamos de ayudarnos todos. Tenemos salud gratuita, tenemos educación gratuita, tenemos ayuda social porque se enferma un familiar. Uh-huh. Te prestan una trabajadora social para que la atiendan. Sí. Hay muchas cosas positivas. Uh-huh. Y así, contrario, nada, porque como me crié en esta revolución, he visto cómo, de cómo era antes a cómo es ahora, veo que todo es positivo. No como uno quisiera, uh-huh. Ni como la juventud quisiera en estos momentos, porque ellos nacieron con muchas condiciones y a medida que va la escasez, pueden pensar negativo. Sí. Pero no es el caso mío. El chef fue nuestro líder. Nuestro líder, porque nos dio ejemplo, puso de manifiesto los trabajos voluntarios. Como en una jornada laboral no se podían hacer muchas cosas y era asalariado, uh-huh. el trabajo voluntario para que eso avanzara más rápido y fuera un beneficio social. Nunca fue, tú me entiendes, para una sola persona, sino pensó siempre como país. Uh-huh. Y siempre he seguido, me gustan los conceptos del chef. ¿Y Fidel? Fidel, más que más. Fidel fue el líder que nos puso todas las ideas. Luchó siempre por nosotros. Cuando era joven iba a las escuelas, trataba de socializarnos con nosotros. Siempre estuvimos, no cerca de él, pero siempre estuvo rondándonos.
Uh-huh. Y eso me agradó porque vi que fue un presidente que siempre luchó por todo el mundo. Los socialistas, apoyando todo lo que sea revolución, que sea de cambio, de progreso positivo. Aquí que se siga manteniendo lo que está, la educación gratuita, la salud, el beneficio social. Uh-huh. Ese es el tipo de concepto que tengo. Que vengan, visiten a Cuba, vean la realidad cubana. Y que el que venga, que pueda traer más y más, hasta que puedan demostrar al mundo que no es lo que se dice en los medios. Los medios es una bomba silenciosa que hace mucho daño. Yo gané una piña. ¿Qué pasa? Que gracias al comandante Fidel, nosotros tenemos esto. Ajá. Porque esto se fundó, el campamento, cuando estaban haciendo la escuela esa al frente que está ahí, la escuela de Camilito. Fue una escuela de Camilito, pero era una escuela de un pre. Ajá. Entonces eso lo hicieron los extranjeros. Y entonces aquí hicieron como un campamento de madera. Sí. Y aquí se albergaron los brigadistas que hicieron esa escuela. Esto era antes de madera, donde se hizo, ya entonces, ya después con los años, se hizo todo de mampostería. Ah, sí. Pero gracias al comandante Fidel, nosotros tenemos esto aquí. Dime, mijo. Y entonces, gracias a Fidel, nosotros tenemos escuela gratis, tenemos medicina gratis, tenemos unas cuantas cosas. Somos Fidel, aquí la escuela de medicina, ahí donde Fidel o personas de otros países vienen y estudian medicina aquí y que se han hecho médicos para ayudar a sus países. Yo soy de Granma. Granma. Y cuando la ceniza del comandante viajó por todas las provincias a llegar a Santiago de Cuba, yo soy de Granma. Ahí a los días yo estaba casado en Bayamo. Vine para acá y yo no trabajaba aquí. Ah. Después, con el tiempo, conseguí trabajo y la tranquilidad, me puse a sacar una poesía de Fidel. Mm. Y dice así: comandante, te fuiste sin poder decirme adiós, y este corazón sufrió cuando desapareciste físicamente, pero a esta tierra le diste tu amor y tu honestidad, porque no habrá ningún tirano que empañe su libertad. Y hoy luchamos de verdad y aquí no habrá concepción, porque esta revolución no la tumbarán jamás. Y hoy entre nosotros está copado de amor profundo, porque él escribió para el mundo, la historia me absolverá. Yo, como cubano que soy, cubano de pura cepa, tanto que extrañamos al comandante. Ah. Pero para mí, él no está muerto. Mm. Para mí, él está vivo. Porque lo que él nos enseñó, nosotros tenemos que continuarlo. ¿Entiendes? Sí. Y tenemos carencia, sí. Tenemos carencia de unas cuantas cosas, unas cuantas dificultades. Pero él pasó más trabajo que nosotros en la Sierra Maestra. Pasó hambre, pasó sed. ¿Eh? Sin bañarse. Y gracias a él, y gracias a los otros integrantes de la revolución, nosotros tenemos lo que tenemos. Por eso que tenemos que seguirlo. No podemos destruir lo que ellos, de donde se derramó tanta sangre en este país. ¿Entendiste? Uh-huh. Y entonces, esa es la opinión que yo tengo y siempre la llevaré. Sí. Porque gracias a Fidel, yo soy fidelista. Y siempre llevaré a Fidel en mi corazón. Fidel para mí era mi papá. Yo tengo dos padres, Fidel y mi papá biológico, porque gracias a él aprendimos lo que aprendimos, porque gracias a él tuvimos escuela gratis, tuvimos de todo. Gracias a él, porque él fue el motor impulsor de todo eso. Sí. Y él dejó toda su riqueza por ayudar a los pobres, o sea que a nosotros. Porque Fidel era de Virán, la familia de los Castro. Uh-huh. Y mira, gracias a él, al comandante, que yo lo quiero mucho. Que si yo pudiera dar mi vida por él, yo lo diera. Nos vemos, hermanito. Nos vemos, manito. Dale. Gracias. Dale, cuídate, vete.
Bom dia. São 4 da manhã. E agora a gente vai se levantar pra se preparar pra ir pra Vila Clara. Vamos, El Salvador. Bom dia. Bom dia. Pessoal comendo aqui e aqui os funcionários. Sal de tu nido, paloma linda. Anda y prueba tu volar. No tengas miedo, mi palomita, que nada te va a pasar. Anda y prueba tu sal. Isso aqui é uma parada conhecida, né? É tipo um graal da vida. Só que aqui você não deixa o rim inteiro, não. Só metade do rim. Porque não é tão caro quanto. Fuerza, paloma linda, el cielo te va a cuidar. Cuando no salga el sol, mi paloma, tu propia luz te va a guiar. Anda y prueba tus alas bonitas, sin que el temor te limite. Vuela, paloma, tan libre como la vida. No dudes que siempre amanece, ya amanecerá. Paloma linda, paloma, paloma linda. Paloma, paloma linda. Paloma, paloma linda. Chegamos aqui na Casa de Amistad de Santa Clara. Gravar um pouquinho. Ó, se liga nessa bisa aqui. Isso aqui é um capacete, obviamente, né? Os capacetes dos caras são diferentes. Essa moto aqui, ela é totalmente elétrica. Totalmente elétrica. E uma coisa que eu descobri, ó, que é a capacidade de bateria. Que legal, será que dá? Ó. E uma coisa bacana que eu descobri, eu mordi a língua na última vez que eu falei sobre China, por exemplo, que lá no meu Instagram. A China, na verdade, ela exporta muita coisa elétrica aqui pra Cuba. Carro, ônibus, moto, tudo que tem a ver com eletricidade, assim, a China traz pra cá. Tipo de bens de consumo, tá ligado? Foda. Né, El Salvador? E aí, tá do... Tiene Guns N' Roses. Así fui Alexia, Juan Gabriel, La Roche, Chicago, Phil Collins. Para abajo y ahí del parque que cojan la central, okay. La carretera central y ya llegan allá. Okay. Muchas gracias, gracias. Aquí es una ciudad que tiene la mayor media de edad del país. Então a média daqui, dessa região, é de 80 anos. O pessoal vive de 80 anos pra cima, assim. E também é a cidade mais centenária de toda Cuba. Por mais simples que seja, tem gente aqui que vive muito mais e que já viu, inclusive, a Revolução Cubana. Mira que rico!
el poema. Allí se trataba el tema de racial, el tema de la comunidad gay, LGBTIQ. Se aprobó las uniones de personas del mismo sexo, también con derechos que posiblemente en otros lugares no tengan, con derechos a todos los derechos que tiene una persona, una pareja heterosexual, a la reproducción asistida, a la adopción, los mismos derechos. Que lo importante no que tú estás aquí, pero no. Los mismos derechos para todas las personas. Se cometieron muchos errores también al principio. Imagínate que la revolución le hicieron personas que eran analfabetos, eran campesinos, de allí tenían otra mentalidad y se cometieron cosas que no debieron haberse cometido nunca. Yo creo que a partir de los años 80 y tantos, empezó a haber un cambio muy profundo en todo esto, empezó a aceptarse o a verse de otra manera. Y aquí la gente, las trans, esto andan por la calle, andan como quieran y no. Ya nadie ni las mira. Creo que les gustará incluso que las miren, pero ya eso no es un fenómeno. Y yo creo que sí, todo esto hay que verlo en una trayectoria en que ha ido pasando, según ha ido evolucionando también la generación. La mujer hoy aquí, yo creo que usted es historiadora, la mayor fuerza de trabajo y la más profesional es la fuerza femenina, y eso de que las mujeres mandan. Todos llevan la imagen del Che porque la escuela se llama Comandante Esteban. Tiene un mural enorme y están los estudiantes. Tem uma galera muito boa andando de patins. É sério? Só pra cadê? Reforçar. Ali tem uma galera muito boa andando nossa de patins. Nossa senhora. Ali tem aquelas coisas bem de interiorzão, sabe? Ah, aqueles carrinhos. Aqueles carrinhos pra andar na praça. Ah, eu quero andar no carrinho. E uma pareja de irmãos que se dava muito bem. E a muchacha se casou com, ou tuvo uma relação com um de los trabalhadores de la finca. E como el dueño de la finca, el padre, não reconoció esa relación, el hermano mató a ese muchacho y después la muchacha se suicidó también y debajo de este río se puso una cruz de madera en homenaje a eso, que es lo que se simboliza con eso. Y también fue aquí la fundación de la ciudad. La esperanza del gobierno norteamericano, la esperanza del dictador Fulgencio Batista de asesinar al comandante en jefe y de evitar el triunfo de la revolución, iba en esos vagones. Esos vagones fue un buque norteamericano de armas que entró a Cuba, preparó ese armamento con el objetivo de enviarlo para la Sierra Maestra, en el oriente del país, que se iba a impedir. Imagínense, un armamento del último momento, llegar a la Sierra Maestra, donde estaba Fidel con pocas personas, iba a impedir inmediatamente que bajaran de la Sierra Maestra, lo iban a masacrar allá arriba. Entonces el Che conoció sobre el paso de ese tren por aquí y dijo, si lo descarrilamos aquí no va a llegar a la Sierra. Y fue la idea de él. Incluso el tren, el descarrilamiento se produjo en las cercanías de este lugar. Y allá venía el tren sin alguien adelante que pudiera avisar. Decía, vamos a levantar aquí la línea. Y la levantaron aquí. Aquí, en ese lugar, donde están esas ruedas y eso ahí, había una gasolinera. Y aquí, en ese edificio de ahí, colonial que se ve, había un merendero que vendían botellas y eso. O sea, que tenía aquí la gasolina y aquí las botellas. Empezaron a hacer los famosos cócteles Molotov. ¿Qué era? Sacaban las botellas de aquí y tenía aquí al lado la gasolina y así. Y eso sonaba como si fueran bombas. Debido a la hora que estuvimos aquí, que ya es muy tarde, el lugar está cerrado. Porque dentro de esos vagones está la historia real, las piezas de la ropa, las armas que venían en ese tren. Incluso por fuera del tren se pueden ver la marca de los disparos. Y es que este lugar se simboliza mucho al Che, como que fue quien hizo esto. Esta acción no la hizo el Che. El Che dirigió todo lo que se hizo en Villa Clara. O sea que todo lo dirigió él.
como todo lo que se hizo en Cuba lo lideró Fidel. Pero quien se ocupó directamente de descarrilar el tren blindado, tuvo esa misión específica, fue el general Pardo Guerra, que es hoy el jefe de la defensa civil en Cuba. Está vivo todavía y cada vez que viene Villa Clara está en este lugar. Esta federación la forma Bill Mestín. Las cosas religiosas más significativas son la religión católica. Y es... Les voy a presentar el lugar y ellos... Ser un joven comunista significa un compromiso tremendo con nuestro tiempo y con el futuro de la revolución cubana, con el futuro de nuestras organizaciones, con una continuidad que tenemos que dar, esa continuidad de Fidel, la continuidad del Che, la continuidad de la revolución, porque no podemos decir que ser un joven comunista es simplemente decir que somos comunistas. Lleva un sacrificio enorme que nosotros lo demostramos cada día, pero creo que cada día nos sentimos más ratificados y más orgullosos de ser jóvenes comunistas. Yo digo que en este mundo vamos de paso, no vamos a estar aquí siempre, pero nuestra historia, lo que vamos a hacer, tenemos que dejar huellas lindas. Fidel ya no está entre nosotros, pero como nosotros lo recordamos y lo queremos, al Che. Es decir, que todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo con ese intensivo, no con esa intención. Yo no voy a estar aquí siempre, yo no voy a ver este logro, pero voy a dejar la huella linda y quizás alguien siga el camino y lo termine. Como? A nova skin. Tá brincando? Serviço. Nossa, meu irmão. Aí eu fico triste por eles, coitados. Esse é ron tradicional de Cuba. Ron refino de caño. Villa Clara. Bueno. Que rico. Me vou comprar. Oh, porquito. É isso. Comprei o rum de fino de cano. Olha, vê a cara. Vamos. Somos portugueses. As novelas brasileiras. Mira se vemos uma pena de novela brasileira. Com esse Carminha. Carminha de Avenida Brasil. Carminha, Nazaré. Copacabana, Leblon. Todo esse é o Brasil. Entrem. Ding, 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 una selección de caballeros. Diga. Si el ron tiene qué? Si el ron, si cualquier botella dice fino, es peligroso. Pero el hecho que diga re fino es re peligroso, yo creo. A provarlo, a ver se não nos morimos. Então, segundo os caras aqui, o que tem fino ou refino é que é perigoso. Então, assim, se a gente beber e morrer, acabou a série. Ok, então, o copo tá limpo, tá, gente? Só que é só gelo, tá? Tava na geladeira. Vou provar o negócio aqui e... Mira! Espero que no sea peligroso a punto de morir, porque si yo morro, acaba toda la serie. Vamos lá. Pero son las ideas de socialismo para que yo tengo virtud. Ah, sí. Bueno. Está bueno. Está bueno. Yo voy a saber en algunos minutos. El salvadoreño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, salvadoreño? Oh. Lindo. Bueno. Salvadoreño. Señoras y señores, por la primera vez yo voy a fumar un charuto cubano. Charuto artesanal, no es un charuto de Curriba, ¿no? No es aquel oficial, famoso y tal. Mas es un charuto
enfim, artesanal. Não, crianças, não fumem. Estou tomando um chacal fuerte. E agora estamos regressando ao Licap.